Hola amigos, hola, 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 hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarles, bienvenidos a este programa especial donde tenemos, ahorita no tenemos nada, pero ahí está ya en pantalla. 2 segunditos más, no te vayas, no te vayas, quédate con nosotros porque hoy tenemos imágenes inéditas, inéditas de este incendio del Cerro de San Francisco para que puedas ver, para que puedas tener una idea de la dimensión de lo que se está quemando ahí en el Cerro de San Francisco. Estas son imágenes aéreas, son imágenes exclusivas de lo que fuimos a grabar allá hace unos instantes al Cerro de San Francisco con nuestros amigos de Protección Civil. Y estas imágenes son exclusivas, son aéreas, son desde luego de Carlos Flores y nuestro patrocinador oficial Door to Door Banking, que hace posible que andemos para allá y para acá y volemos y hagamos. Y desde luego, pues gracias a todos los que nos apoyan compartiendo, nos siguen, nos comentan, todo, todo lo que hacen ustedes posible. Y hoy estas son las dimensiones del incendio. Mira nada más, ya se ve así todo calcinado en la parte alta de nuestra Cerro de San Francisco, justamente hasta mero arriba, hasta mero arriba. Así es como se ve ya. Así es como se está observando esta imagen aérea que fuimos a grabar. Ahorita vamos a tratar de girar un poco para que el humo no nos afecte, para que puedas observar. Déjame monitorear si sí se está escuchando, si se ve, si se siente. Carlos Flores está presente. Así que, pues bueno, déjame ver que todo esté saliendo bien en lo que seguimos aquí narrándote, en lo que seguimos diciéndote cómo está este incendio. Déjame en los comentarios qué pasa, qué sientes, qué opinas de ver estas imágenes aéreas de este incendio. Mira nada más la magnitud del incendio hoy allá en el Cerro de San Francisco. Y bueno, nosotros aquí pedimos ayuda. Hay un grupo de voluntarios que quiera sumarse. Está llegando ya la Comisión Nacional Forestal, pero realmente son nos decía que son cerca de 25 hectáreas lo que ya se ha visto afectado por este incendio. Y mira nada más las consecuencias. Obviamente, como te digo, no importa dónde vivas, no importa dónde estés, pues simplemente la afectación es a todos. Así que déjame en los comentarios y ayúdame a compartir, que todo Michoacán se entere, paisanos, que todo Michoacán se entere. Mira nada más qué terrible está esta situación ahí en el Cerro de San Francisco. Y para los que piensan que la parte del cerro está así plana, pues no, están equivocados, no está plano allá arriba en el Cerro de San Francisco. Tiene estas cañadas que dificultan la labor de los bomberos de estar apagando el incendio. Así que hoy te pido pues que te sumes, si aceptan voluntarios. Ya lo dijo el director de Protección Civil, que sí, se pueden llevar voluntarios apoyando a un equipo de bomberos, apoyando a un grupo de bomberos. Hasta el momento van 50 personas las que están ahí arriba atendiendo este incendio. Ve nada más la magnitud y ve las cañadas, cómo tienes que bajar, subir, bajar, subir. No está nada fácil el acceso allá a este lugar, pero ya está la Guardia Nacional. En este momento tenemos informes de que hoy, en unos instantes más, estará llegando también la CONAFOR. Bueno, si no es que ya ha llegado, estaba en punto de las 6, 7 de la noche estar llegando la CONAFOR para estar apoyando a los bomberos. Se ocupan voluntarios, pero si tú te quieres sumar y me preguntas, Carlos, ¿cómo podemos ayudar a nuestros bomberos? Pues mira, el calor está terrible, un refresquito, un Gatorade, agua, todo por nuestros héroes que están ahí arriba, que se le están rifando, que se le están partiendo, tratando de sofocar ahora sí que parece volcán. No, no es volcán. Las imágenes que tú estás viendo son las imágenes en Jiquilpan, Michoacán, del incendio del Cerro de San Francisco, imágenes inéditas. Te estamos trayendo las imágenes desde el lugar de los hechos. Y tú que estás pensando en sembrar árboles, tú que estás pensando en plantar, pues bueno, mira, nuestra madre naturaleza nos está poniendo en alerta, está quemándose nuestro cerro. Y ahora sí que, pues prácticamente se sigue incendiando. Muy difícil la labor de poder apagar, de poder sofocar, de poder contener por la geografía donde está el cerro. Esto es la punta del Cerro de San Francisco. Aquí estamos volando a una altura de 230 metros.
en la punta del cerro y puedes observar cómo pues está quemando absolutamente todo. Para los que decían de las huertas de aguacate, pues bueno, también esta huerta que está ahí, mira, se fue, se quemó, no hubo oportunidad de poder hacer nada. Así que si ocupas o quieres ser voluntario, eres joven, estás fuerte, tienes energía, pues bueno, se están ocupando voluntarios para ir allá a apagar el Cerro de San Francisco. Y quien quiera sumarse a llevarles pues algo, Gatorade, bebidas hidratantes aquí a la estación de bomberos para que de alguna manera lo puedan llevar ellos allá hasta la parte alta del cerro. Realmente hicimos una hora en el recorrido y ojalá nuestro gobernador pues pueda mandar el helicóptero porque realmente la situación está caótica, no hay forma de acceder en esas cañadas, mira, tan profundas y el riesgo que se ponen nuestros amigos. Así que, pues ojalá que tú que tienes esa relación con el señor gobernador, pues nos puedas estar ayudando a etiquetar que nuestro amigo Alfredo Ramírez Bedoya volteó un poquito para acá, para Jiquilpan, y puede estarnos ayudando. Porque no importa dónde estés, no importa dónde de alguna manera te ubiques, qué casa tengas, pues simplemente se ocupa la ayuda. Mira, ahí viene la camioneta de la Guardia Nacional y algunos voluntarios de ahí de la comunidad que también están apagando, que están tratando de sofocar, que están tratando de controlar, de contener este incendio que, bueno, tú lo ves ahí como pues también se cansan, el calor está terrible el calor allá arriba y pues bueno, el viento, el fuego, todo está pues ahora sí que, ay, pues comploteando para que este fuego no se apague. Aquí está esta huerta de aguacate que mira también calcinada completamente. Así que amigos, pues yo te invito hoy a que veas la realidad, que te sumes, que compartas este video, que nos ayudes a compartir a todo Michoacán, que todo Michoacán se entere qué es lo que está pasando en el Cerro de San Francisco. Así están las condiciones, mira, ya ni siquiera, no está fallando la imagen de tu cámara. Así se ve prácticamente a blanco y negro. No es que no se vea colores, no. Es que ya se está viendo a blanco y negro, nada más de cómo ha quedado el Cerro de San Francisco, cómo está quedando esta parte de la parte de atrás completamente calcinada y aún fuera de control, aún sin poder de alguna manera estar cediendo, estar este fuego pues quedar controlado. Así que amigos, yo los invito a compartir, yo los invito a que se sumen, yo los invito a que apoyen, yo los invito a que si tú estás joven, si estás fuerte, si te sientes vigoroso, si te sientes y quieres ayudar a los bomberos, pues ahí puedes ayudar. Este incendio no se apaga con agua, para los que dicen que se apaga con agua, no, este tipo de incendios no se está apagando con agua, se está apagando solamente sofocando y tratando de hacer esos guardarrayas, esos brechas para poder evitar que el fuego se siga propagando. Así que así está la situación. Mira cómo el fuego de repente se apaga de un lugar y luego vuelve a revivir y vuelve a avanzar y vuelve a encenderse. Realmente hoy la situación está caótica en nuestra región y todo este humo que tú, sin duda alguna, si sales a la puerta de tu casa y quiere respirar profundo, pues esto es lo que estará respirando, este humo, estas toneladas y toneladas y toneladas de dióxido de carbono que se están yendo a nuestra atmósfera y que hoy pues sigue así sin control. Mira, nada más para que te des una idea de la dimensión de este incendio, para que veas que no es algo leve, no es algo sencillo, son hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas que se están calcinando de este Cerro de San Francisco en la parte que da hacia la lagunita, hacia Paredones, es donde más se puede apreciar este daño que se está causando en nuestra naturaleza, en nuestro mundo. Y pues yo te invito ya a que compartas, te invito a que le pongas un puntito, te invito a que paisanos, si puedes llevar unos Gatorades, llevar unas agüitas, unas aguas ahí con los bomberos a la estación, pues en mucho se puede estar apoyando a nuestros bomberos y puedes estarte dando cuenta de que mira cómo está la situación, cómo ha quedado esta parte calcinada, esta parte ya de manera, pues ahora sí que muy, muy, muy dañada
de nuestra naturaleza aquí en Jiquilpan, Michoacán. Así que, amigos, pues yo hoy te invito a que de alguna manera veas, a que de alguna manera acompañes, de que de alguna manera compartas, de que de alguna manera te sumes a estos esfuerzos que se están haciendo hoy en la ciudad de Jiquilpan para contener, para poder pues estar haciendo algo de manera, pues ahora sí que el revertir o tratar de contener el daño que se está provocando a la ecología. Está complicado, está difícil, sí. Así que, amigos, esta es la situación aquí en el Cerro de San Francisco. Puedes observar la parte de atrás, que el daño quedará ahí. Así que todos mis amigos allá de Paredones, de La Lagunita, de La Jara, donde quiera que sea que nos estén viendo, pues bueno, la situación realmente sí está complicada. Está así como lo estás viendo. No te voy a narrar más. Tú lo estás viendo con esta imagen aérea de lo que viene siendo el incendio en el Cerro de San Francisco. Así que, pues esto fue una quema agrícola que se salió de control, algo así nos dicen. Algunos dicen que fue provocado, algunos dicen que sí saben quién fue. Pues simplemente la realidad es que tú puedas ver cómo está, cómo ha quedado, cómo se ha causado este daño. Si tú fuiste el causante, si tú jugaste, si tú usaste un cerillo, pues mira nada más, hoy yo quiero que veas estas imágenes y pues que de alguna manera Dios te perdone y pues sea quien sea, pues si fue provocado, este es el daño que se causa. Un daño irreparable a la naturaleza, no digamos de los pajaritos, no digamos de las aves, no digamos de las diferentes especies que viven ahí en su hábitat natural. Pues bueno, hoy nuestros bomberos ahí están ayudando, echando lo que se puede hacer. No hay forma de que se apague como un incendio de casa. Esto es, repito, una situación que sigue fuera de control en nuestra región. Ciénega de Chapala, el Cerro de San Francisco, repito, el Cerro de San Francisco en Jiquilpan, Michoacán. En este momento así están las condiciones. Se prevé que todavía 2 días más se tardará en poder apagar y tener controlado ya este incendio. Así que pues la suma de voluntades, la suma de ayudas hoy es fundamental. Hoy yo te invito a que te sumes, hoy yo te invito a que ayudes, hoy yo te invito a que seas consciente del daño que se le causa a la naturaleza cuando vuelvas a prender un cerillo, cuando quieras hacer esto, cuando quieras hacer una quema y no estés controlado. Pues este es el daño que se le causa a la naturaleza, este es el daño que se le causa a nuestro cerro. Y después te preguntarás por qué el calor, por qué la contaminación, por qué no llueve, por qué todo. Hoy este es el único planeta que tenemos, no tenemos otro planeta. Hasta el momento no hay nadie que pueda salir del planeta. Tengas los miles de pesos que tengas en tu cuenta de banco, pues lamento decirte que si se nos acaba el planeta, no va a haber forma de que ese dinero te pueda servir. No va a haber forma que tu casa no pueda respirar este aire contaminado. No hay forma de que no puedas. Esto es nuestra naturaleza, esto es nuestro ecosistema. No sé dónde vivas, no sé dónde estés, pero estoy seguro que si sales y respiras, vas a sentir este daño que se le está causando a nuestra naturaleza. Así que, pues se suman, si quieres sumarte, si aceptan voluntarios, ayúdame a compartir, ponle ahí compartido, que todo Michoacán se entere qué es lo que está pasando, para que esta persona, que le llegue esta persona, que si fue provocado o que si alguien provoca un incendio, vean los daños que se pueden ocasionar con tan solo un descuido del ser humano. Es la verdad terrible la situación que estamos viviendo y no y me interesa quién haya sido, cuánto dinero tenga, cuánto dinero no tenga. Esta, la realidad es que solamente estamos en este planeta y que ocupamos plantar más árboles, no estarlos matando, porque nos vamos a quedar sin árboles. No estamos viendo la sequía que estamos atravesando, no sientes el tremendo calor que se está viviendo en este 2024. Yo hoy te invito a compartir, te invito a tratar de generar esa conciencia ecológica que tanta falta nos hace en nuestro mundo, en nuestro país, en nuestro México. Y hoy ojalá alguien pueda sumarse, ojalá puedan compartir, ojalá el gobernador pueda mandar los helicópteros para que esto pueda mitigarse mucho más rápido
Y pues hoy darte esta mala noticia de cómo están. Imágenes exclusivas, imágenes inéditas. Desde luego estamos para servirte. Yo agradezco a mi patrocinador que sea el que nos apoya para poder irnos, para poder movernos, para poder llegar hasta allá, nuestro patrocinador oficial, Door to Door Packing. Hoy yo le agradezco infinitamente esa parte, que siempre nos apoye, que siempre esté con nosotros. Y hoy esta es la situación que estamos atravesando. Hoy esta es la situación que estamos atravesando, es lo que estamos viviendo. Y pues bueno, yo aquí no tengo más que decirte, más que tú de alguna manera tengas a bien, pues ahora sí que tener tu propia opinión, dejar tu propia opinión, darnos tu propia opinión, porque esto sin lugar a duda, pues no hay otro mundo donde nos podamos ir, no hay otro lugar donde nos podamos escapar, no hay nadie que se haya podido escapar de este planeta. Así que yo hoy simplemente te digo que nos ayudes a compartir, que nos ayudes a que alguien que vea este video tome conciencia del daño que se puede ocasionar si es un incendio intencionado. Hoy esta es la situación de nuestro Cerro de San Francisco. Una situación complicada, una situación muy difícil. Amigos, no me resta más que agradecerte el favor de tu presencia, el favor que estés comentando y el favor que estés compartiendo, porque hoy nos necesita el Cerro de San Francisco, hoy nos necesita nuestras comunidades. Y agradezco a la Guardia Nacional, a la policía, a los bomberos, a las personas voluntarias que andaban ahí también ayudando, a todos los que quieran sumarse y se van a seguir sumando, pues gracias. Y principalmente a nuestro patrocinador que hace posible que podamos estar apoyando, que podamos estar impulsando, nuestro patrocinador oficial, Door to Door Packing, sin límite de peso, de cualquier parte de Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta cualquier parte de México, de cualquier parte de Estados Unidos, aquí a México, es lo que pueden enviar. Así que gracias a Door to Door Packing por hacerlo posible, por estarnos apoyando, por estarnos patrocinando con la gotita para llegar allá, hasta lo más recóndito, hasta lo más lejano, hasta lo más lejos, y poder estar apoyando y llevándote estas imágenes exclusivas. Hoy yo te invito a que cuides tu entorno, a que cuides lo que está a tu alcance. Ve nada más la diferencia de imágenes. No ajustes tu celular, no es necesario que ajustes los colores, así se ve a blanco y negro, se han acabado los colores, de por sí la sequía ha dañado la naturaleza y hoy así se ve. Triste, sí, triste realidad. Esto es lo que se está viviendo allá en el Cerro de San Francisco. Y yo hoy te invito a que te sumes, tu amigo y servidor Carlos Flores. No puedo hacer más que tratar de concientizar, más que tratar de motivarte y agradecerte el favor de tu presencia, el favor de tu preferencia y estar aquí para ti, para apoyarte, para sumarte. Cuantas veces me lo pidas, aquí estaremos. Y desde luego, yo agradezco que tengamos gente que nos apoye, nuestro patrocinador que esté duro y duro empujándonos. Aquí estamos, amigos de Door to Door. Lo que ocupes mandar de Estados Unidos a México, aquí estamos para servir. Y estas imágenes, sí, debo de decirte, son tristes, son desgarradoras. Si amas la naturaleza, que la debes amar, pues este video, debo de decirte que tristemente pues está causando un daño global, un daño mundial, un daño a nuestro ecosistema, y que no se vale, no se vale. Yo hoy espero que la persona que haya aprendido, que la persona que lo haya hecho, pues tome conciencia, porque se nos está acabando el mundo. Si tú no quieres vivir en este mundo, mira, déjanoslo a quien sí queremos vivir. Hoy necesitamos más árboles. Debería de la persona que prendió esto sembrar por lo menos unos 100 árboles. Y aún así, quién sabe cómo te vaya con Dios. Pero bueno, yo no juzgo aquí, solamente te informamos. Desconozco quién haya sido, desconozco qué haya pasado, pero simplemente, pues esto no fue normal. Esto fue una quema descontrolada, fue alguien intencionado y pues bueno, así está la situación. Yo agradezco a mi patrocinador, vamos despidiéndonos.
Gracias a todos ustedes que nos están viendo. Envíos de cualquier parte de Estados Unidos a México sin límite de peso. Nuestro amigo de Door to Door Packing hasta la puerta de tu hogar. Packingdoortodoor.com. Así está la página. Síguelos. Llámales 323-948-7718. 323-948-7718. ¡Vámonos! Hasta la próxima, tu amigo Carlos Flores, desde el Cerro de San Francisco, con estas imágenes exclusivas, con estas imágenes. Sí, de Nueva York la puedes mandar a Los Ángeles y de Los Ángeles te llega acá. Lo difícil es pasar la frontera y se pasa la frontera rápido. Así está el tema del Cerro de San Francisco. Amigos, ojalá puedan ver las dimensiones y el daño irreversible que se le ha causado hoy al Cerro de San Francisco, que no sé cuánto tiempo tardará, no sé cuánto tiempo tardará en repararse. Así que amigos, gracias. Un cordial saludo. Vámonos. Hasta la próxima. Carlos Flores, desde Jiquilpan.